Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana es uno de los graneros de México y solo nos queda los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de los mochis que perpetúa el hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de los mochis. Hoy tenemos el tema primera parte de la historia de la construcción de las pinturas Rupestre en la presa Huites, por el artista mexicano Federico Silva. Es conocido como uno de los escultores más representativos del país. En 1977 fue promotor del espacio escultórico del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, junto con Elén Escobedo, Manuel Felguers, Ersua Sebastián y Matías Gortz. Entre sus obras más representativas se encuentran Fuente Solar, Alux de la Muerte, Canto a un Dios, Mineral Vigilante, Espacio Matemático, Pájaro C, Serpiente del Pedregal y varias esculturas en España, Estados Unidos, Francia, Suiz, Suecia, Japón y Jamaica. Pero casi nadie sabe que Silva hizo el mural principio en la cueva de Huites ubicado en el interior de la presa de Luis Donaldo Colosio en Choy Sinaloa. La monumental obra tiene 5.000 metros cuadrados de pintura, hecho con base de la técnica rupestre, a lo largo de 225 metros por 9 de alto, 9 de ancho y 22 de desarrollo. El origen, la presa Huites o Luis Donaldo Colosio, es la hidroeléctrica más grande del noroeste del país, al ser un espacio perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. Está custodiada por militares que tienen órdenes de disparar si sucede algún problema. Las autoridades del lugar prefieren no revelar cuánta gente cuida el sitio. Es por seguridad nacional, así nos lo dicen. Se encuentra a un costado del cauce del río Fuerte, entre, entró en operaciones el 15 de septiembre de 1996. Cuenta con una central hidroeléctrica capaz de generar 422 megawatts de energía eléctrica. El ingeniero Álvaro Manuel Acosta, jefe del Departamento Técnico y Seguridad Industrial de la Presa Luis Donaldo Colosio, vivió todo el proyecto de construcción del sitio y el trabajo de Federico Silva. Según él, el lugar se construyó por tres razones. El control de avenidas en la zona, el almacenamiento de agua para riego y la generación de energía eléctrica. La presa de Huites tiene alrededor de 3 millones de metros cúbicos, con una cantidad que le alcanzaría para construir... Una carretera de Ensenada Mérida, Yucatán, de 10 metros de ancho y 10 de espesor, comentó el especialista. El mural se realizó para celebrar la construcción de la presa. Originalmente Silva fue convocado para hacer una escultura, una aguja de acero con un brazo móvil cubierto en distintivos ángulos de cristal de cuarzo. Sin embargo, al ver la cueva, creyó que le que era conveniente mucho mejor era pintarla para cubrir las paredes del túnel artificial. Silva hizo acopio de toda su experiencia, según Javier Moisen, quien escribió mucho de lo que hoy estamos con, narrándole a ustedes. Las pinturas rupestres de Federico Silva, en el libro del arte que se editó sobre la cueva de Huites y que publicó el Museo Fer, Federico Silva en San Luis Potosí. Este artista, artista trazó un plan de trabajo que incluye el tratamiento de espacio la composición de colores, a emplear la iluminación eléctrica, los andamios tubulares y el tema a representar, para trazar la composición y asignar a los siete grupos de trabajo conformado por 49 personas de la comunidad de Huites una labor específica en el interior de la cueva. Esta fue dividida topográficamente en 84 barcos que guardan una distancia de tres metros entre sí. Las pinturas se aplicaron sobre la roca, puesto que no hubo aplanado alguno. Se consideraron tonalidades diversas a fin de evitar contrastes entre los colores empleados. Así nos lo dice Moisés. Además del personal de seguridad asignado a cuidar la presa, el túnel donde se halla el mural se encuentra cerrado por dos puertas blancas de hierro. Pero los ingenieros que trabajan en el sitio decidieron iluminarlo. Principio. Con lámpara colocada en el piso, con lo que no se alcanzaba a mostrar la diversidad de colores y la totalidad de la obra a simple vista. Sin embargo, se nota que está bien conservada. Humberto López, gerente de la empresa, dice que anualmente visitan el lugar unas 2.500 personas aproximadamente. Muy pocos conocen la obra de Federico Silva, ya que para visitar cualquier zona de la hidroeléctrica se debe de pedir permiso especial a la Gerencia Regional de Generación de Hidroeléctrica. Ubicado en Hermosillo Sonora. ¿Por qué el mural está cerrado al público? Se debe a que la presa es una zona federal custodiada por el ejército. Se pueden hacer visitas guiadas. Todo aquel que quiera visitar la presa tiene que pedir permiso de forma oficial y directa mediante una carta a la región de a la regional de Hermosillo. Las entidades que, que quieran visitar el lugar deben seguir un procedimiento. La carta tiene que especificar los espacios que se quieren conocer la plaza cívica, la cortina, la central hidroeléctrica, el túnel, él o los visitantes. ¿Qué tan visitado es el mural? No es muy visitado. Hay ocasiones en que las escuelas solicitan ingresar. Cuando es así, el ingreso de la gente se controla mediante el personal de seguridad física para que no se dañe el lugar. Para encontrarse con Federico Silva hay que ir hasta su casa, a un rancho llamado La Estrella, ubicado en Tlaxcala. El lugar fue una fábrica de hilos del siglo XIX, a la que el artista y su familia llegaron después del temblor de 1985 de la Ciudad de México. Desde ese sitio, quienes fueron alumnos de David Alfaro Siqueiros a impulsar el arte cinético y de México, planea cada una de sus obras. En su estudio, los mismos se pueden ver libros de cuentos y novelas por sillones y mesas que lienzos en caballetes, proyectos creativos, escritorios, mesas y rest restiradores. Las esculturas monumentales se encuentran al, en el jardín. A un lado está su inseparable, caído un pastor alemán juguetón que saluda a todo aquel que se le acerca. Se le hace una visita una fría mañana de sábado para platicar de los orígenes del, del principio en la cueva de Huites, pues después que la, la terminó en 1996 no ha vuelto a verla. Se indigna al saber que el sitio está cerrado al público, que se requiere de un permiso especial para ingresar y que la iluminación no favorece. Para que se vea cada detalle de la pieza. Al cuestionarle cómo surgió la idea de hacer el mural, Silva responde con una sonrisa. Existe la tradición en la Comisión de Aguas que cuando se construye una presa se hace una escultura. Con este criterio me invitaron a que conociera el proyecto en Sinaloa. Fui al iniciar la construcción de la hidroeléctrica para decir qué tipo y en qué sitio haría mi escultura. Hice un recorrido por la zona, por el cerro donde se construía la presa. En el proceso de búsqueda del espacio donde quedaría la escultura, atravesamos por un sitio que finalmente se convirtió en la cueva. Cuando pasamos por el lugar rarísimo y extraño, oscuro, habitado por águilas y animales, dije, esto es un espacio maravilloso para pintar. Pues tenía carácter y magia, era religioso, monumental y misterioso. Al comentarle su intención al ingeniero que lo acompañaba o a hacer el recorrido, éste le contestó que estaba loco pues era imposible pintar algo allí. El propósito por el cual lo hemos invitado aquí es para que usted haga una escultura, le dijo. Sin embargo, Silva ya había tomado la decisión de pintar la cueva de la presa. Una vez que convenció a las autoridades de hacer el mural, el artista quien en 1995 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencia y Arte, se dispuso a organizar el equipo de trabajo que lo acompañaría en esta empresa. Una maestra de la de la antigua Academia de San Carlos le propuso un grupo de estudiantes de artes plásticas para que participaran en el proyecto. La profesora escogió a cinco jóvenes, pero como es insuficiente porque la cueva es muy grande, se convocó a gente de la comunidad campesina y obreros, los cuales no tenían ni idea de cómo hacer un trabajo de este tipo. La experiencia laboral con ellos fue maravillosa porque todos trabajaban en la construcción de la presa, en dinamitar la roca y pasaron de eso a ser pintores. Lo hacían con una dedicación impresionante. Fue un proyecto colectivo, menciona, mencionaba entusiasmado. ¿Qué es lo que quise pintar en la cueva? No fui con una idea preconcebida. Me emocionó el espacio. El reto era que se hace el móvil más fuerte. Pintar ese lugar mágico religioso con sonoridad en el día y la noche, una sonoridad en la roca era complicado. El título de la obra es Principio. En sus dos aceptaciones, el principio de algo que inicia y el concepto ligado a la moral y filosófico no cuenta una historia, solo muestra el encuentro entre las piedras, la orquedad, la oscuridad, la luz y hasta las águilas. ¿En qué lugar de importancia colocas este mural dentro de tus obras artísticas? Antes, cuando recordaba el mural lo pensaba como la prehistoria, pero ahora que hablo de él apenas han pasado 20 años desde que lo inicié. Es muy poco tiempo y está ligado a los cambios históricos que ha, que ha habido en este, en este México y en el mundo. Aquel era otro México distinto a este. ¿Qué materiales, qué materiales utilizaste sobre la piedra acrílico y polítec? ¿Al mural se le puede llamar pintura rupestre? A mí me gusta llamarlo pintura rupestre. En la misma inspiración de estos trabajos están las pinturas rupestres de Baja California que visité en un viaje a ese estado y que son el antecedente más antiguo que hay sobre la pintura mural con espíritu propio. Es verdad que para hacer la pintura usted dividió la cueva en siete partes iguales. Tenía que tener una planeación global, a sabiendo de que no había ninguna guía general para el trabajo total. Tenía una idea integrada de dónde iba a ser cada línea y cuál era el proceso a seguir. A partir de esto, hubo que hacer muchos ensayos para integrar el proyecto. No pensé en dividir la cueva en secciones, lo que sí había era una división de los equipos, ya que utilizábamos muchos recursos como el láser. ¿Es cierto que primero proyectó algunas de las pinturas del mural en el piso y más adelante las pasó a las paredes de la cueva? Eso fue una experiencia técnica interesante. Pintar ahí excedió todas las experiencias que te dejo que te dejo hacer un mural en un edificio público o en cualquier otro lugar. Inventamos la posibilidad de pintar el piso con un láser, marcamos los puntos claves de cada dibujo y después los pasamos a las paredes de la cueva. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer la obra? Cuatro años. ¿Considera pertinente que, está, que, que esté cerrado para el público en general y que solo se pueda ingresar a ella con un permiso especial? Eso no puede ser. Tiene que ser un lugar abierto. Si el gobierno tuviera interés en la cultura y valorara los esfuerzos, por lo menos como iniciativa y propuesta, generosa y novedosa, sería digno que lo convirtiera en un objeto de visita, en un objeto turístico. Para el que vaya a Sinaloa, ahí puede ocurrir cosas, pero habrá que esperar a que pase esa efervescencia por el ejército y la marina que existe actualmente para que México vuelva a estar dentro de un proceso civilizado y cultural. Estamos abandonando, abandonando la civilización para entrar a la barbarie. Nos tocó a nosotros recorrer estas cuevas antes, cuando las estaban pintando conocer al maestro, conocer a sus trabajadores y la verdad, esto es otra cosa que hay que visitarla. Nos vemos el próximo viernes, muchísimas gracias por su atención.